Mateo capítulo 3. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que en esta noche vamos a continuar con este tema, que es el arrepentimiento. Hablar de arrepentimiento con la Biblia en la mano es hablar de algo espiritual. Quiero decirle para comenzar que hay dos formas en que aparentemente se manifiesta un arrepentimiento. Pero una es inspirada por Dios y la otra la aprovecha Satanás. Vamos a estar descubriendo que en ocasiones aquellos que conocemos a Cristo, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, que queremos servirle mejor a cada día, estamos con un arrepentimiento falso. Por eso es importante el que descubramos a fondo las doctrinas que hay en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos dice aquí en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, que Juan el Bautista comenzó a predicar. Predicar quiere decir vocear, quiere decir clamar, quiere decir gritar. Juan el Bautista comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablar del arrepentimiento es algo maravilloso. Apenas en estos días me he dado cuenta el por qué. Hace alrededor de 20 años, cuando yo comenzaba con la iglesia del cuerpo de Cristo, el Señor ponía mucho en mi corazón esta frase: una voz que clama en el desierto. De tal manera que al empezar a abrir programas de radio, el Señor puso en mi corazón: le vas a poner una voz que clama en el desierto. Seguí orándole al Señor hasta que un día me dice: le vas a poner una voz que clame en el desierto, porque ni tienes sabiduría, ni tienes personalidad, ni tienes figura. Yo solamente quiero tu voz y lo demás yo lo hago. Así es que por eso se quedó una voz que clama en el desierto. Pero ahora me doy cuenta por qué razón el Señor me dio ese nombre para el ministerio. Juan el Bautista comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más que todo, esa palabra arrepentíos es como el grito de victoria de Dios, como un grito de batalla de Dios, como una identificación de Dios al entrar a este mundo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia dice por allá en Mateo capítulo 4, verso 17, que cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, también comenzó a decir lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese grito de batalla de Dios. Y arrepentimiento viene de dos palabras hebreas. Una de ellas, naham, que quiere decir tener un gran dolor en el corazón, pero tener un dolor tan profundo que ni siquiera se pueda hablar. ¿Alguna vez usted ha tenido un dolor así? Un dolor tan profundo que no puede ni hablar, que siente que se ataca en su corazón y no puede hablar.
Eso es lo que viene representando esta primera palabra hebrea, Naham. Quiere decir dolerse tanto que hasta tenga problema para respirar. Un dolor muy profundo acá adentro. Y viene otra palabra que en español es sub, y quiere decir volverse y restaurar el daño. Entonces, estas dos palabras se usan para poder describir al arrepentimiento. Pero como estamos tomando en cuenta doctrina por doctrina, vamos a ver en sí en lo que consiste el arrepentimiento. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba lanzando un grito que penetraba a lo profundo del corazón de los hombres. Quiero decirle, en este asunto de la predicación de la palabra de Dios, no importa qué tan bonito hable el hombre, no importa qué tanto tiempo haya estado en un instituto bíblico, no importa qué tanto sepa de la Biblia, si no tiene llamado de Dios, ahí se puede quedar con todo su conocimiento. No será más que una enciclopedia más, pero si tiene el llamado de Dios, entonces va a exponer lo que sabe, pero va a ser porque el Espíritu lo está moviendo, y entonces habrá un efecto en los corazones. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista venía con el mismo Espíritu que movía al profeta Elías. Así es que Juan el Bautista traía una influencia espiritual, la cual cuando él hablaba, el mensaje se quedaba taladrando los corazones. Ese grito de victoria, ese grito de batalla de Dios, arrepentíos, despertaba las conciencias de los hombres. Esto es algo maravilloso. De manera que hablar de arrepentimiento es algo especial. Es hablar de un despertamiento, de una muerte espiritual a la vida. Es poder escuchar la voz de Dios, poder sentarse, como dice la parábola del hijo pródigo, que de pronto volvió en sí el hijo pródigo. Había andado gastando todo lo que él tenía y de pronto volvió en sí. Pues acá, en nosotros los cristianos, lo que nos hace volver en sí es que de pronto Dios mismo, porque no es de nosotros tampoco, de pronto Dios nos detiene en ese loco caminar de la vida, nos detiene, nos hace que escuchemos, nos abre el entendimiento, nos vuelve en sí. Todo es obra de Dios. Por eso es necesario que los que conocemos al Señor el día de hoy estemos agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos despertó. Y el despertamiento viene por escuchar la palabra, por sentir aquella nueva vida en nosotros. Dele un aplauso al Señor, pero déselo con todo su corazón. Aleluya. Quiero que sepa que estamos en un tiempo muy terrible. Óigalo bien, porque en estos días hay muchas iglesias en las cuales no se predica arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el líder considera que si le predica arrepentimiento a la congregación, ya no va a haber entrada de dinero. Muchos se le van a ir a otras iglesias, porque lamentablemente, desgraciadamente para muchos cristianos, oiga bien, hay muchos lugares donde usted puede venir y no le van a predicar de otra cosa que de abundancia material.
que somos hijos de un rey, que somos reyes, que somos no sé cuánta cosa, y no le hablan de arrepentimiento. Pero esta palabra santa que yo tengo aquí, este libro glorioso que yo tengo aquí, este habla del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una palabra que despierta. El arrepentimiento es una palabra que lastima. El arrepentimiento es algo que cuando la persona lo recibe le duele. Le duele. Por eso le digo que estamos en tiempo cuando muchos no predican arrepentimiento, porque van a hacer que la gente se duela, y no quieren que la gente se duela, porque van a decir, van a buscar otro lugar. Es que a ellos les importa lo que ven, mas no lo que no ven. A ellos les importa estar bien aquí, aunque estén mal allá. No, mi hermano, aunque nos duele el corazón aquí, pero que nos gocemos allá. Aunque nos lastime la palabra, pero que nos lleve a la vida eterna. Aunque nos haga una herida, pero que vayamos sintiendo la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo se abrió el Nuevo Testamento? Con el grito de Juan el Bautista. ¿Y cuál es ese grito? Arrepiéntanse. ¿Y qué quiere decir esa palabra arrepiéntanse? En algunas versiones de la palabra de Dios dice, vuélvanse a Dios. ¡Qué tremendo! Vuélvanse a Dios. Pero ¿cómo les estaba diciendo a los judíos? Les estaba diciendo, sí, porque a ellos vino directamente Juan. Juan venía predicando el arrepentimiento al pueblo judío, preparando el camino para el Señor, y les venía diciendo, vuélvanse a Dios, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra y ustedes van de espaldas. Vuélvanse a Dios, denle la cara a Dios. Pero si somos descendientes de Abraham, son descendientes de Abraham, pero van de espaldas a Dios. Y es que uno no es hijo de Dios por herencia de la sangre, uno es hijo de Dios por la fe en Cristo, que ya venía detrás de él. Por eso dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Que venga ese que trae el Espíritu Santo, que venga el que trae el fuego, que venga el Cristo de la gloria, y que nos diga qué es lo que quiere de nosotros, que nos llame la atención donde estamos mal, que nos abra la herida, no importa, pero que sintamos lo que es la verdadera bendición de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo se abrió la puerta del Nuevo Testamento? Arrepiéntanse. Durante el trayecto del tiempo de los apóstoles, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Y a la iglesia qué? Arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Cuando se habla de arrepentimiento, a veces en la iglesia se piensa que hay que predicárselo al que viene de nuevo. ¡Arrepiéntase! No, mi hermano, tú y yo nos vamos a tener que arrepentir. Tú y yo vamos a tener que sentir dolor en el corazón, porque a cada día ofendemos a Dios. Santiago dice, si alguno no ofende a Dios en palabra, es varón perfecto. Pero aquí no hay ninguno perfecto, comenzando por este. Todos somos imperfectos, todos necesitamos cada día arrepentirnos de cada cosa que nosotros hacemos o a veces dejamos de hacer. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Yo quisiera invitarle, venga conmigo a la primera de Corintios capítulo 3, verso 17. Gloria a Dios. Dijo el apóstol Pedro que era necesario que el juicio comenzara por la casa. O sea, si vamos a hablar de algo como el arrepentimiento, hay que ver si nos estamos arrepintiendo. Hay que ver si nos duele el corazón. ¿A poco tenemos el corazón muy grueso, muy duro? Y necesitamos que esté sensible, que sienta,
que se dé cuenta que ha hecho mal. ¿Sí me entiende? ¿Qué dice ahí? Primera de Corintios capítulo 3 verso 17. Oiga esto: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oiga esto: si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. ¿Qué más dice? No, ahí mismo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿A qué templo se refiere ahí? ¿A este edificio? Pero habla ahí, el templo es, ¿quién dice ahí? Vosotros. Está hablando del cuerpo de Cristo. Individualmente yo soy el templo del Espíritu Santo, pero todos también somos el templo, porque aquí mora el Espíritu en medio nuestro. El Espíritu está entre nosotros. Nosotros formamos el templo. ¿Sí me entiende? Nosotros formamos el templo. Y Pablo dice ahí: si alguno destruyere el templo de Dios, el templo que son ustedes, Dios le destruirá también, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Ahora vamos a figurarlo como un templo de material, de ladrillo. ¿Cómo podría usted destruir el templo si fuera material? ¿Cómo lo podría destruir? Que viene, lo tienen poco, y por ahí de pronto comienza traveseando por ahí, y ya le sacó un ladrillo, ya le sacó otro, ya hizo un hoyo ahí, ya desclavó una puerta, ya le rompió la chapa, ya está entrando ahí, teniendo al templo como cualquier cosa, haciéndole daño a la estructura. ¿Cierto? ¿Me está entendiendo? Ahora yo soy un ladrillito de ese templo. Pedro dijo que estamos edificados sobre Cristo, la piedra, la roca, y que nosotros somos como piedras vivas, las cuales hemos sido edificados para formar un templo santo en el Señor. De manera que si yo soy una piedrita y usted viene y me lastima a mí y hace que yo me salga del templo, un ladrillito que usted quita, que usted golpea, ¿qué dice la palabra del Señor? Si alguno destruye el templo, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Imagínese que de pronto nos estamos haciendo daño unos a otros. Estamos destruyendo el templo del Señor. Y los que hemos creído en Cristo no estamos aquí para destruir el templo del Señor, sino para edificar el templo del Señor, para engrandecer el templo del Señor, para embellecer el templo del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. ¿A qué viene todo esto? Porque alguien puede decir: ¿y de qué nos vamos a arrepentir los cristianos? Que se arrepientan los impíos. No, hermano, comencemos nosotros. Porque a veces estamos destruyendo al templo, estamos maltratando al pobre ladrillito ahí que no nos hace nada. ¿Y por qué un muchacho que va por la calle de pronto ya sacó un ladrillo del templo y ya va con otro? Porque anda de ocioso, porque no tiene una idea de lo que es el templo del Señor. El templo del Señor es santo.
Anteriormente, estando en la religión popular, nosotros sabíamos que había que cuidar el templo, la iglesia, la estructura, el edificio. Había que cuidarlo, había que arreglarlo. Era la casa del Señor. Y que ahora que tenemos el conocimiento del Dios vivo y verdadero, sepamos que somos piedras del templo, que somos ladrillitos del templo. En lugar de lastimarnos, cuidémonos, arreglémonos, ayudémonos unos a otros para que este templo se vea hermoso para la gloria del Señor. Y no hablo del edificio, hablo de nosotros como pueblo del Señor. Aleluya. ¿Tendremos de qué arrepentirnos, mis hermanos? Claro que sí. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Es volver en sí. Volver en sí. ¿Usted ha visto algún borracho que está por ahí, algún bolo, decimos en Centroamérica, que de pronto anda golpeando a los vecinos, anda golpeando a los que van pasando por ahí, entra a la casa y le pega a la mujer, los hijos la quieren defender y los empuja por allá, viene el perro y le da un puntapié también, y por allá anda con todo mundo ahí, y de pronto se le pasa la borrachera y dice: ¿qué me pasó? Y ya toda la gente ahí toda parchada, toda llena de vendas ahí. ¿Qué pasó? Por aquí pasó un huracán, ¿o qué hubo? No, pasaste tú borracho por aquí. Mira lo que hiciste, nada más. Mira nada más lo que hiciste. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Dice: todo eso hice. Por eso, mis hermanos, cuando pasan cosas entre nosotros, pasan porque no estamos conscientes de lo espiritual. Porque estamos como si estuviéramos en el mundo. No nos duele nada, no sentimos nada, no valoramos, no apreciamos, no respetamos el templo del Señor. Y por eso lo golpeamos. Y al final, ¿quién sale dañado de aquella gente que se emborracha y que golpea a todo mundo? Él es el que sale mal. Al final, cuando no lo soportan, viene la policía, se lo lleva y lo encierra por allá. Y eso es lo que dice el Señor: si alguno destruyere el templo, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. ¿Por qué todo el tiempo, mis hermanos, el que predica tiene que estar, como les digo a veces, dejando los riñones ahí? ¿Y por qué exhortando al pueblo a vivir mejor? ¿Por qué estar molestando a los hermanos y a las hermanas? Hermanos, veámonos mejor, veámonos con amor. Nada nos cuesta, mis hermanos. Nada nos cuesta encontrarnos, saludarnos, desearnos bendiciones. Todo lo que tú le desees a otra persona, eso te va a venir a ti. Todo lo que quieras para otro te va a venir a ti. ¿Por qué no llegar bendiciendo, estar bendiciendo a Dios aquí, salir del lugar despidiendo a mis hermanos y hermanas? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere. Tu casa estará bendecida, tu camino estará bendecido. Serás vencedor sobre Satanás, tendrás siempre victoria en tu vida espiritual. Pero necesitamos actuar, 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 actuar. Dale un aplauso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Tendremos algo de qué arrepentirnos? Mucho de qué arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Volver en sí. Sentir la vida de Dios. Saber para qué estamos acá. Muchas veces, hermanos, nos estorbamos con palabras, nos dañamos con intrigas, con traiciones acá. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Claramente dice la palabra del Señor: el que destruya el templo, él va a ser destruido. Toda persona intrigosa, toda persona que hace males y que tira la pedrada y esconde la mano, dice: nadie me vio. Nadie te vio, chaparro, te están viendo de arriba. Te va a ir mal, no vas a prosperar, vas a tener problemas en tu vida, no vas a sentir la presencia de Dios, vas a ver a otros gozándose y tú vas a estar allá triste con una cara larga y el otro lleno de la bendición de Dios. Hay que volver en sí. Despiértame, Señor,
que pueda ver la vida espiritual, que pueda ver lo que voy a perder, que pueda ver, Señor, lo que se me va a ir de bendición. Volver en sí. Arrepiéntete, dale la cara a Dios. Eso es lo que decía Juan. Arrepentíos, el reino se ha acercado. Dense vuelta, denle la cara a Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento hasta ahí llega. Ahora, que si quieres ver frutos del arrepentimiento, entonces vas a ver que no solamente te das vuelta y le dices: aquí estoy, Señor, mírame todas mis faltas, las reconozco, me duele el corazón. Ahora, Señor, yo no puedo hacer nada bueno. Tú a través de mí, como dijo Cristo, yo soy la rama, ustedes son los frutos, entonces yo voy a dar fruto a través de ustedes, ¿verdad? Como Cristo dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas, yo a través de ustedes voy a dar fruto. Así le podemos decir cuando ya nos damos vuelta. El arrepentimiento es despertar a lo espiritual, darse vuelta y estar delante de Dios, que se le vean todas las manchas. Ahora ya el fruto del arrepentimiento es ya encaminarse y restaurar lo dañado. ¡Qué tremendo! El arrepentimiento en sí es nada más dolerse en el corazón y darse vuelta de cara a Dios. Aquí estoy, Señor. Ahora ya de ahí lo toma la fe y se lo lleva. Ahí ya Dios va obrando a través de usted y sigue haciendo el trabajo a través de usted hasta el día de hoy. Bendito el nombre del Señor. Puede darle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos entendiendo. Aleluya. ¿Qué dijo Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En estos días nos estamos metiendo en un terreno peligroso. Y oiga bien lo que le voy a decir. No estamos muy lejos cuando ya quieran venir los de los derechos humanos y comenzar a decir: no le grite a esta gente porque los va a traumar. Señor, reprenda al diablo. Óigame bien. A ver si no me chilla esta cosa. Pero yo lo quiero ver de frente. Yo lo quiero ver de frente. Óigame bien lo que le voy a decir. Y no estamos muy lejos de ahí. Usted vea en nuestros países latinos, ya nadie puede hacer justicia cuando hay necesidad, porque vienen y le quitan el chicote de la mano al que le va a dar porque lo necesita. Y le dice: no debes de hacer eso. Mira la vida de esta persona. Y las vidas que destruyó, ¿qué? No, pero no puedes hacer eso. Mira. Pues mis hermanos amados, oigan bien. Y no es de dudarse que pronto muchos de los que predicamos la palabra de Dios, sin que nos paguen, vayamos a tener que pasar problemas hasta en la misma cárcel. ¿Sabes por qué? Porque en estos días ya hay muchas iglesias que no quieren inquietar la conciencia de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque no obtienen visión espiritual. Porque están ciegos a las cosas de Dios. Ya al pecado le llaman falta y le llaman error. Y pecado es pecado a los ojos de Dios. Pecado es pecado. No podemos disfrazar al pecado. Óigame bien. No va a pasar mucho tiempo cuando tengamos a esos organismos acá buscando que no le gritemos, porque lo vamos a perturbar. Si eso es lo que Dios quiere, que
que se perturbe la conciencia. Pero no le digas pecador, porque te vamos a llevar a la corte. ¿Por qué lo ofendes? Ante los hombres es una ofensa. Pero si yo soy una persona que temo a Dios y cometo una falta, que me digan pecador, que me digan que no tengo respeto delante de Dios, porque es la verdad y es lo único que me va a despertar espiritualmente. Allá iba Juan el Bautista gritando y vio a Herodes en su palacio. Y Herodes se sintió intocable, era el rey. Y pasó Juan y le dijo: ¡Ey, tú que estás en el balcón ahí, pecador, a ti te hablo! ¿A mí, al rey? ¡Sí, a ti! ¿No estás viviendo en adulterio con la mujer de tu hermano? ¿No estás viviendo con Herodías, la mujer de tu hermano? ¿Y quién te dijo? Hay alguien que me dice de arriba: estás mal, estás en pecado. Le inquietó la conciencia, le perturbó la conciencia. Se lo dijo cara a cara. Pero es triste, mis hermanos, que en estos días hay un montón, y lo digo así en una forma despreciativa, un montón de hombres que se hacen llamar siervos de Dios, los cuales no quieren perturbar la conciencia de los pecadores. ¿Sabes por qué no se las quieren perturbar? Porque ellos tienen cositas guardadas por ahí. Porque no han recibido ellos un despertamiento a la vida espiritual. De otra manera estuvieran gritando esas verdades eternas, porque no hay cosa más gloriosa que doblar sus rodillas y sentir la verdadera bendición de Dios y no la imitación que muchos creen recibir. Dale un aplauso al rey. Oiga esto. Yo todavía me pregunto, ¿cómo predicaría el apóstol Pedro el día de Pentecostés? Que a su predicación nada más 3,000 cayeron de rodillas y comenzaron a llorar. 3,000. Y no tenía micrófono. Y yo digo: Señor, yo sin micrófono aquí, yo creo que no me oyen allá. ¿Cómo predicó Pedro? De tal manera que cuando terminó su mensaje, y yo creo que todavía no lo terminaba, porque dice ahí en Hechos 2:36 que Pedro dijo: a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, todavía no había terminado su mensaje cuando dijo: a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la escritura: al oír esto, aquella gente se compungió de corazón, les dolió el corazón. Y eso llama mi atención. Ya el Señor les había tocado, ya les había dolido el corazón, ya había arrepentimiento en ellos. Y le dicen a Pedro y a los demás hermanos, toda aquella gente: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro todavía le clavó la espada, los martirizó. Arrepiéntanse, dijo. Pero Pedrito, si ya los ves como vienen, pues de una vez que se dobleguen, que se humillen. Me decía un hermano allá en uno de los países, no le digo en cuál, ni le digo qué hermano, pero este hermano fue llamado a los profesionales, a las gentes que tienen negocios, que tienen títulos universitarios, a los abogados, a los doctores, a toda esa gente preciosa. A ellos fue llamado este hermano. Y hace unos días me buscó y me dice: hermano, necesito un consejo de usted. Estoy tratando con esta gente. ¿Qué hago? El Señor los está tocando. Mira, hermano, de pronto comienzan a llorar. ¿Qué hago?
Y le digo, ¿quiere decir que espiritualmente se doblegan? Sí. ¿Qué hago? Pues cuando se vayan doblegando, usted empújelos más. ¡Dóblelos más! ¿Pero cómo, hermano? ¿Sabe qué, mi hermanito? Ya cuando el Señor lo está haciendo, cerciórese de que realmente están en el lugar que Dios los ha puesto. Y vaya formando una congregación de profesionales convertidos y no de un club social. Porque una vez a mí me llamaron a predicar a una comida de hombres de negocios, donde parecía que era una diversión. Y cuando yo les prediqué, se comenzaron a quebrantar y venía yo: tócalo, Señor, quebrántalo, humíllalo, Señor. Hasta que estaban saltando ahí. No lo dejes, Señor, dale más, dale más, dale más, dale más. Para que aprenda lo que es verdaderamente. Le digo, mire, hermano, imagínese usted al doctor despojado de su título delante del Señor, y al doctor con su título delante del Señor. No, yo fui a Guatemala una vez a un lugar donde están puros hombres del ejército. Me invitaron a predicar allá. Llegaban unos hermanitos bien sencillitos, bien quebrantados, me abrazaban y lloraban conmigo. Y luego me decía el hermano que me llevó, un mayor del ejército: mire, le presento aquí al coronel fulano de tal. El coronel estaba llora y llora y llora abrazado de mí. ¡Qué precioso es ver! Fuera de ahí eran los hombres que guían a un pueblo, pero ahí eran siervos de Dios. Ahí eran hombres los cuales se quitaban su investidura terrenal para poder recibir la investidura celestial. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Pues no se olvide de esto. Pronto lo vamos a ver. El que haya gente que venga y diga: ya no va a poder gritar. ¿Qué no ve que esta gente se va a perturbar? Y lo que necesitamos es que se despierte lo que está dentro. En otras palabras, haz de cuenta que eres como una nuez, que estás en la mesa del Señor. ¿Tú te comerías una nuez como está? Creo que alguien tronó una por ahí. ¿Te comerías una nuez así como está? ¿Qué harías? Primero le lastimas la cáscara, ¿verdad? Le rompes la cáscara, un golpe con el martillo y otro, hasta que se agriete, hasta que se abra. Así hace Dios con nosotros. Nos lanza su palabra. Dice que su palabra es como martillo que quebranta la roca. Que su palabra es como fuego que consume, como fuego del Espíritu que quebranta, que quema allá adentro. Eso nos hace falta. Cuando uno despierta, mis hermanos, yo nací y crecí en un ambiente donde se me había enseñado, como a muchos de ustedes, que el hombre no debía llorar. Allá uno no podía llorar porque lo levantaba el padre o la madre o los hermanos: levántese, si los hombres no lloran. Yo así crecí. Mi esposa nunca me vio llorar hasta el día que me entregué a Cristo. Del día que me entregué a Cristo, ya tiene más de 20 años que me ve llorar todos los días. ¡Qué precioso! El Señor quebranta la cáscara porque quiere lo de adentro. Y acá hay muchos que le están entregando ofrendas enteras. El Señor nos tiene para prepararle lo que a Él le agrada. Quebrar la cáscara con el arrepentimiento, con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios venga al corazón, lo quebrante, para que le entreguemos al Señor lo que está allá adentro. Una vez más, te
tenga en cuenta esto. Hay muchos lugares donde ya no se predica el arrepentimiento. Se hacen muchos estudios muy hermosos. Los hermanos vienen, ¿cómo aprendí? Oh, me titularon, me dieron ahí un título de esos días que estuve, me dieron un reconocimiento. Aquí traigo los estudios, ¡qué hermoso! ¿Y qué traes en el corazón? ¿Y qué sacaste de allá? Yo en un tiempo, hermanos, comencé a hacerles escuela dominical, que porque los hermanos querían aprender. Yo no sirvo para eso, hermanos, porque el hablar de la palabra de Dios sin sentir la palabra de Dios, yo me siento vacío. Yo me siento vacío. Hablarte de arrepentimiento sin sentir nada yo acá adentro, yo creo que no te hablé de arrepentimiento. Hablarte del dolor que produce el arrepentimiento sin yo sentir dolor, yo no creo que sea arrepentimiento lo que te voy a predicar. Y si podemos hablar del arrepentimiento, entender el arrepentimiento, cómo viene el arrepentimiento, para qué sirve el arrepentimiento, y salir con el arrepentimiento acá, mire mi hermano, en la cabeza, conociendo cómo es el arrepentimiento teóricamente, pero no conociéndolo acá adentro en el corazón. ¿Y de qué me sirve que me lleve el arrepentimiento en el entendimiento, en el conocimiento, si no lo llevo en mi corazón? ¿De qué me sirve saber que el arrepentimiento es dolor del alma si yo no siento dolor del alma? ¿De qué sirve? De nada. Una religión más. Me da lo mismo hacer lo que quiera, porque no me duele el corazón. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿y usted por qué no ha hecho esto y por qué no hace aquello? Porque hay un dolor acá. Yo lo sentí hace 21 años, cuando Dios me despertó a la vida espiritual. Me hizo saber lo que yo había hecho allá atrás. Y yo caí de rodillas y le dije, Señor, ¿por qué nunca me habías enseñado esto? ¿Por qué te ofendí tanto? Yo era la persona más perversa del mundo. Yo conocía de chistes y de cosas, hasta de Dios, de los ángeles, de María, del Señor Jesús. Y yo hacía reír a la gente con toda esa suciedad. Y cuando el Señor me despertó a la vida espiritual, yo lloraba y le gritaba y le decía, ¿por qué nunca me destruiste cuando yo hacía tanta burla de ti? Pero el Señor fue misericordioso y me hizo sentir dolor en el corazón. Y cuando usted siente dolor en el corazón, más vale que en toda su vida lo vaya sintiendo. Hace algo por ahí que no le agrada a Dios, lo primero que siente, dolor en el corazón. Pero a veces nosotros mismos ahogamos ese dolor, no dejamos que produzca. Cuando comiences a sentir dolor en el corazón, mi hermano, mi hermana, no te detengas. Yo aprendí solito, nadie me lo enseñó. Yo estaba sentado por ahí, y eso que no venía el predicador hasta acá. De allá nos predicaba, y predicaba 25 minutos porque se le hacía tarde, ya se iba. Unos mensajes a veces que uno se quería dormir, pero como quiera la palabra no regresa vacía. Yo abría mi corazón y comenzaba a sentir algo. Cuando tenía tiempo me salía de ahí, me iba al frente y solito estaba llorando, llorando. Yo no dejaba que se callara mi corazón. Cuando no podía llegar ahí donde yo estaba sentado, ahí me hincaba y le decía, Señor, me estás hablando, estás tocando acá adentro, Señor. Trabaja, obra, Señor. No te detengas, sigue. Ahí estaba el Señor trabajando. Y es tan hermoso, mi hermano, mi hermana, que ese dolor siempre esté en tu corazón. Porque cuando te quieres ir por un lado, no necesitas que venga alguien y te diga, te va saliendo.
acá sientes un dolorcito, una punzadita en el corazón. Vas mal, hijo. Vas mal, hija. Y uno comienza a sentir dolor de ofender al Señor. Porque te imaginas, Él sintió dolor en la cruz por ti y por mí. Y como nosotros, yendo en el camino de Él, no sentimos esa vergüenza, ese dolor, cuando hacemos algo que no le agrada al Señor. Y no solamente son las cosas que hacemos que a Dios no le agradan, sino las cosas que a Dios le agradan y que nosotros no las hacemos. Uno siente allá un poco de vergüenza, pero como que se la calla, me la aguanto total. No te la aguantes. Es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te está recordando que hiciste algo en la familia, que tienes problemas en el hogar, que eres un hijo que desobedeciste a los padres, te sientes mal. Y Satanás dice: no hagas nada. ¿Para qué te vas a disculpar? ¿Para qué vas a pedir perdón? Ni te van a reconocer, te van a humillar, te van a maltratar. ¿Y a mí qué me importa que me maltraten? ¿A mí qué me importa que digan que yo fui el culpable? ¿Qué me importa? Si lo que me importa es oír la voz de Dios a través de mi corazón, que me está diciendo que voy mal, que me humille, que me arrepiente, que me arrepienta, que busque más de Él. Usted puede ver ahí, la vida en el Señor comienza con arrepentimiento y sigue arrepentimiento. Vimos en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, que Juan comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entra el Señor Jesús después que Juan muere: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá en Lucas 24, 47, dice el Señor: así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. No podemos, hermanos, en Estados Unidos ignorar el arrepentimiento. Es algo que Cristo dijo que hay que predicarlo. Hay que decirle al hombre que se vuelva a Dios. Hay que decirle al hombre que deje ya la religiosidad y se meta a una experiencia con Cristo. Hay que decirle al hombre que ya no esté con una imitación, que vaya a la realidad. Hay que decirle al hombre que es necesario que le duela el corazón. ¡Qué tremendo! El Señor se va, les dice a los discípulos: váyanse allá al aposento alto, no se muevan de ahí, porque van a recibir el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Cristo les había dicho que cuando recibieran el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad y a toda justicia. Pedro comienza a predicar la palabra. Aquellos judíos son tocados en el corazón y vienen y dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. De nada sirve una religión vacía. Muchos eran los fariseos, los saduceos, los escribas que iban detrás de Juan queriendo ser bautizados. Y Juan les decía: generación de víboras, ¿por qué quieren huir de la ira que vendrá? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Si hay arrepentimiento, si hay dolor en el corazón de haber ofendido a Dios, pues entonces muestren frutos. La vida del hombre tiene que ser como un árbol, mi hermano. Un árbol, el arrepentimiento, haga de cuenta esto. El arrepentimiento es como un árbol que cuando ha nacido en nuestro corazón, tiene que haber fruto de él. Juan dijo: aquellos hombres religiosos que venían a ser bautizados, ¿por qué se quieren bautizar? Porque les digo que viene uno detrás de mí que va a hacer juicio. Porque les digo que detrás de mí viene uno que va a hacer juicio. ¿Le tienen miedo al que viene allá atrás o les duele el corazón por haber ofendido a Dios? Y Juan era tremendo. Les decía: ustedes dicen que son hijos de Abraham, como quien dice, no necesitan un toque en el corazón. Y Juan les dijo: ¿saben qué? Dios puede darle hijos a Abraham de las mismas piedras. ¡Qué tremendo! Con eso dijo: aquí no vale la herencia. Yo les he dicho a mis hijos y a mis hijas,
No por el hecho que su padre predique la palabra de Dios, ustedes están salvados. Si no se arrepienten, como dijo Cristo, así mismo perecerán. Porque la salvación viene por la fe en Cristo. Y la fe no de mi padre o de mi abuelo, la fe mía, la personal, la individual, no viene porque otro haga algo por mí. Qué preciosa es la palabra de Dios. Juan dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo: no penséis decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque Dios le puede dar hijos a Abraham aún de estas piedras. Quiere decir que para poder ser hijos de Dios es necesario arrepentirnos. Y si nos arrepentimos para ser hijos de Dios, es necesario que ese dolor en el corazón siempre esté, nunca salga, nunca se vaya, nunca se pierda. Que ese quebrantamiento, que esa humillación, que esa búsqueda intensa del Señor, que ese reconocimiento de nuestras faltas delante del Señor esté siempre ahí. Qué precioso cuando el Señor me habla al corazón. Qué precioso cuando el Señor me hace volver en sí. Si tú, mi hermano, mi hermana, sientes dolor en el corazón, dale gracias a Dios, porque dice la Biblia que el arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es una dádiva divina. El sentir dolor en el corazón de haber ofendido a Dios es un regalo del cielo. Esto no es de todos. Alguien puede decir: yo quisiera sentir, pero no lo siente. Y alguien lo está sintiendo y dice: ¿por qué yo? Porque Dios te ha escogido para que en esta noche sientas dolor en tu corazón de haber ofendido a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué hermoso es el Señor que nos habla! ¡Qué hermoso es el Señor que se manifiesta a nosotros! Necesitamos dolor en el corazón. Cuando el mundo está lleno de influencias del mal, cuando muchas iglesias en estos días ya se están olvidando del arrepentimiento, es necesario que aquella iglesia que ha nacido por el verdadero arrepentimiento todavía lo practique, todavía esté presta a sentir ese dolor, todavía le diga: Señor, aquí estoy, háblame. ¡Háblame!